Cambiamos de tema y hablamos de educación. En las últimas horas, el ministro de esta cartera estuvo por el departamento de Paraguarí, ahí lo vemos, reunidos con lo que se dice, Reinaldo, la comunidad educativa. ¿De qué se habló? Y uno dice, la probabilidad de que vuelva en breve las clases presenciales, ¿cuándo podría ser? Te escuchamos, Reinaldo. Así es, Dante, el ministro de Educación llegó ayer a las 9 de la mañana aproximadamente en el local del Colegio de Enseñanza Media Diversificada de la ciudad de Paraguarí para reunirse primeramente con las autoridades departamentales, intendentes municipales y luego con los integrantes de la comunidad educativa, al igual que con los supervisores zonales. Es como para tratar de entrar en un conversatorio y evaluar la situación actual del tema educativo. En 22 días más se podría tener la evaluación de cómo fue este año lectivo y en qué se ha avanzado y en qué se retrasó. Además, el ministro reconoció que en un alto porcentaje las campañas del interior del país no cuentan con tecnología. Es decir, que en las compañías seguimos sufriendo la falta de internet y eso dificulta esta situación. Hay escuelas que sí están haciendo de forma presencial de acuerdo a lo recomendado por el Ministerio de Salud, según decía el propio ministro. Ahora, ¿para cuándo el regreso a clases va a estar siendo analizado de acuerdo del protocolo del Ministerio de Salud? Porque todavía es impreciso todo. Además, le preguntamos al ministro también el tema del almuerzo escolar, porque se ha retrasado el pedido de los intendentes y decía el que va a analizar. Escuchemos qué decía el ministro y algunas autoridades del sector educativo del departamento de Paraguarí. Bueno, hay estudios científicos que demuestran que en América Latina se perdieron 1.8 años de proceso educativo durante el 2020. O sea, no solamente se perdió todo el año en América Latina en promedio, sino que se perdió un poco más de un año. Paraguay no es la excepción. Realmente cuando el 10 de marzo del 2020 nosotros tuvimos que ir a clases a distancia, no estábamos preparados nuestros docentes, no estaban preparados nuestro sistema, no estaba preparado. Según CEPAL, 46% de las casas en América Latina no tienen internet y no tienen una computadora. ¿Cómo hacer educación virtual sin internet y sin una computadora? Tuvimos que adaptar los sistemas y seguimos tratando de sostener un proceso de enseñanza-aprendizaje que no deje a ningún chico fuera del sistema y que esta no sea una generación perdida. La educación, compromiso de todos, tendría que ser entre intendentes y padres de familia, tratar de tener un acercamiento más. Sí, sin duda. El compromiso de la educación tiene que ser un compromiso de todos y por eso estamos hoy acá. Primero para hablar con el sector político, después para hablar con los actores sociales y finalmente con la comunidad educativa.